reforma laboral tiene tres puntales, tiene tres bases. La primera de ellas que se trata de un mandato constitucional, porque en febrero de 2017 se modificó el artículo 123 apartado A, precisamente para establecer las bases de un nuevo modelo laboral y sindical, basado en tres cosas que decimos: libertad sindical, democracia sindical a través de voto personal, libre y secreto para las decisiones más importantes, y justicia laboral expedita y ágil a través de trasladarla de las juntas hacia tribunales laborales adscritos a los poderes judiciales, entre otros, ¿no? También está en esta reforma, evidentemente, lo que tiene que ver con la creación de un organismo federal descentralizado que va a llevar a cabo, que va a tener a su cargo el registro de todos los sindicatos y sus actualizaciones de directivas, así como el depósito y el registro de los mismos. Pero también está en la otra base, que es el convenio 98 de la OIT, que garantiza que México pueda hacer efectivo el derecho a la libertad sindical, para que los trabajadores puedan decidir optar por el sindicato que ellos prefieran, por la dirigencia sindical que ellos así decidan, y que el Estado tiene que garantizar que esta libertad se haga efectiva y que el trabajador no sufra ni represión ni discriminación por este hecho. Y finalmente, el anexo 23, el capítulo 23, el laboral del nuevo tratado de libre comercio a firmarse entre México, Estados Unidos y Canadá, que en el cual el Estado mexicano se obliga precisamente, primero, a cumplir con el mandato constitucional de este nuevo modelo laboral y sindical; segundo, a cumplir con los convenios internacionales en materia de democracia y libertad sindical, entre ellos el convenio 87 y el convenio 98 de la OIT; y también a garantizar que va a haber un organismo independiente que va a garantizar que los trabajadores puedan registrar sus sindicatos de una manera ágil, expedita, y que se respeten las garantías de imparcialidad y legalidad en este ley, así como el registro y depósito de sus contratos colectivos y sus revisiones.